Ustedes, para mí es un gran honor de estar el día de hoy compartiendo un poco, bueno, de mis conocimientos y experiencia y que esto sirva para ustedes y que pues lo apliquen en su vida tanto diaria, personal, como en la parte profesional en la que ustedes se desenvuelvan. Bien, el tema exactamente es inteligencia emocional para emprendedoras. Bien, más o menos para que ustedes tengan una idea sobre los temas que vamos a ver el día de hoy, es más o menos sobre qué es ser emprendedor, cuáles son las dificultades. De ahí sí ingresamos al tema central que es inteligencia emocional. Vamos a ver varios subtemas que se desglosan para posteriormente verificar consejos y técnicas las cuales permitan desarrollar lo que es la inteligencia emocional. ¿Sí? Finalmente terminamos con una conclusión y aquí sí quiero pedirles que si ustedes en algún momento de la presentación tienen alguna duda o si ustedes desean compartir alguna información respecto a sus vivencias, lo podemos hacer. Simplemente me levantan la mano y vamos a hacer un breve espacio dentro de cada una de las presentaciones para que ustedes también puedan mejorar. No quiero que esto sea como una simple conversación de mi parte, sino que yo necesito una retroalimentación de parte de ustedes. Es decir, yo entrego información y ustedes comparten lo que ustedes conozcan o si tienen una duda respecto a algo de lo que estamos viendo, bienvenido sea, ¿sí? Esto es lo que queremos hacer para que sea mucho más entretenida pues esta clase y bueno, esperemos de que de aquí sacar un gran conocimiento que sirva para ustedes. Bueno, como introducción general en este caso, bueno, se ha visto que el emprendimiento se ha convertido en un tema de gran interés en el campo de la investigación, ya que los emprendimientos han logrado ser un importante elemento para lo que es el desarrollo y el crecimiento económico a nivel general. Pues, entonces vemos que en este ambiente dinámico en el cual estamos involucrados, no solamente a nivel local, nacional, regional, sino también de manera internacional, vemos que existen demasiados desafíos, problemas, pero así también hay oportunidades que nosotros tenemos que saber aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto los empresarios o directivos de empresas, desde la más pequeña hasta las multinacionales, tienen que tener ese espíritu emprendedor, porque esa es la única manera de poder sobrevivir. Ustedes saben que cuando nosotros aperturamos un negocio es con una idea para poder solventar algún problema o una necesidad de los clientes, ¿ya? Así ustedes también tienen otro objetivo. Primero, como les dije, solventar las necesidades de nuestros clientes y el segundo, generar utilidades, ¿sí? Ganancias para ustedes como dueños de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros invertimos en un negocio, no solamente tenemos que esperar directamente a tener retribuciones económicas, sino que hay que esperar por un proceso en el cual van a haber cuestiones positivas y negativas. Y nosotros tenemos que saber sortear todo ese tipo de obstáculos, ¿sí? Caso contrario, quedará en un simple emprendimiento, en una idea de inicio, y ahí quedó, y lamentablemente viene el fracaso. Ahora bien, me van a decir, bueno, no siempre todas las empresas son exitosas. Hay unas que inician bien, tienen un periodo intermedio y luego decaen. ¿Por qué sucede esto? Porque solamente pensamos en el inicio, pero no sabemos cómo solventar la empresa, innovar, qué más hacer para ser más atractivos frente a nuestras competencias, ¿no? Entonces, la idea es mantenerse en el tiempo, crecer a través de estrategias y de esta manera que continúe la vida útil, por así decirlo, del negocio. ¿Ya? Eso es lo primordial que tenemos que tener en consideración.
que si hay obstáculos, que si hay problemas, los van a tener. Esto, olvídense que no va a ser como un lindo cuento de hadas, de que todo va a salir muy bien desde el inicio, ¿sí? Van a ver vaivenes, y eso es lo que nosotros, por eso es muy importante que el ser humano esté apto para poder enfrentarse emocionalmente a este tipo de situaciones. De ahí surge la gran importancia de la inteligencia emocional, que no solamente nos sirve en nuestra vida diaria, sino en la aplicación en la cuestión de los negocios. Bueno, también estas investigaciones han demostrado, han arrojado una información vital en la cual se ha demostrado lo que es la existencia de un efecto causa o una causa-efecto en cuanto a dos variables importantes, que en este caso son la inteligencia emocional y el emprendimiento, en la cual ambas, de una u otra forma, tienen un cierto relación e influencia, ¿sí? Si sabemos que hay a mayor inteligencia emocional, hay como una mayor fortaleza para poder mantener el emprendimiento. Así, como si yo también tengo ese espíritu emprendedor, también eso va a influir en que yo eleve mis niveles de inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros tenemos una elevada dosis de inteligencia emocional, esto nos permite que de los errores o de las circunstancias negativas que nosotros vamos a sortear en el camino, vamos a buscar soluciones, ¿ya? Y con estas nosotros generamos un aprendizaje a lo largo del tiempo, que cuando nuevamente nos ocurra algo similar, nosotros ya vamos a tener aquella experiencia, aquella respuesta de cómo vamos en este caso a proceder. Entonces, todo eso es lo que parte de esas experiencias empresariales. ¿Ok? Bien, ¿qué es ser emprendedor? ¿Ya? Generalmente un emprendedor es aquella persona que tiene la capacidad de destacar por tres características, las cuales son perseverancia, ilusión y energía. En cuanto a la perseverancia, esta es la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante pese a las adversidades que le toque enfrentar. ¿Sí? Es esa fortaleza que le da para seguir adelante, de no dejarse caer o no quedarse quieto ante un imprevisto. ¿Ya? La ilusión. En cuanto a la ilusión, es aquel sentimiento o aquella llama, por así decirlo, que tenemos dentro de nosotros, la cual nos lleva a tener ese impulso para efectuar determinada actividad y conseguir un beneficio de ello, ¿sí? Conseguir las metas, los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, si ustedes entran, por decir, a la universidad, ya. ¿Cuál es mi meta? Mi meta es graduarme, ¿no es cierto? Ser una profesional. Entonces, tengo que mantener esa ilusión activa durante cada semestre, estudiar arduamente, hacer todo lo que en este caso, todas las actividades que se tienen que complementar dentro del pensum académico para lograr ese cometido. Pero digamos que yo entré emocionada por una carrera y sucede que, no sé, en tercer, cuarto semestre me doy cuenta que esa no es la carrera que a mí realmente me llama la atención, que quizás la seguí porque a mis padres dijeron que esa era la carrera que ahora está en boga, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Que esa llamita se va a apagar y que esa es una de las razones que a veces por las cuales los estudiantes desertan de sus estudios académicos. Y después, ¿qué sucede? Con el paso del tiempo, ellos retoman otra carrera que sí les llama la atención y esa sí la culminan de manera exitosa. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ya? Entonces, desde ahí parte lo que se denomina la ilusión. Finalmente, tenemos la otra característica que es la energía. La energía es ese impulso que yo tengo que mantenerlo siempre, por así decirlo, de una manera constante, ¿ya? Para poder lograr mis objetivos. ¿Sí? Y generalmente todas estas características hacen que se logre completar lo que es el proyecto que tiene un emprendedor.
Y aquí hay un pequeño inconveniente, que justamente la energía es lo más difícil de mantener en el tiempo, porque a veces empezamos muy bien, nos está yendo, o sea, cuando las cosas no salen bien, nosotros estamos contentos, ¿no es cierto? Queremos seguir avanzando, pero ¿qué sucede si encontramos barreras en el camino? Es como que, ¿qué pasó aquí? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me desenvuelvo? Yo no pensé que esto iba a pasar. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que tener en cuenta que esa energía tiene que mantenerse, que a pesar de los buenos y los malos momentos, tenemos que mantener esa actitud positiva y proactiva para poder seguir adelante. ¿Ya? Entonces, de aquí nace también la relevancia de que podamos gestionar o manejar muy bien nuestras emociones, ¿sí? Como sabemos, en las escuelas o durante nuestra formación académica, a veces nadie nos enseña qué tenemos que hacer, cómo dominamos o cómo gestionamos adecuadamente nuestras emociones. Se podría decir que la única escuela que podríamos tener inicialmente es nuestro hogar. Pero he ahí otro pequeño inconveniente. Ustedes saben que ninguna familia es perfecta. En todas las familias siempre van a haber ciertos inconvenientes, ciertos problemas, ciertas cuestiones que vamos a ir heredando de nuestro árbol genealógico. Sabemos que podemos heredar cosas positivas como cosas no tan positivas. Y de ahí surgen ustedes que como ser humano actual tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacen con las cosas que no están siendo tan correctas dentro de mi árbol genealógico? ¿Repito patrones o decido ser yo la nueva persona que cambia esos patrones por algo positivo? Voy a poner un ejemplo muy, muy general para que se pueda entender de la vida real. Vamos a decir que hay dos gemelos. Estos gemelos están dentro de una familia la cual lamentablemente fueron criados dentro de un ambiente de violencia, ¿ya? De violencia en el cual el padre lastimaba a su madre, también los lastimaba a ellos y adicionalmente tenía problemas de alcoholismo, ¿ya? Sucede que estos niños son hombres, se marchan de sus casas, cada quien forma nuevamente su núcleo familiar, pero hay aquí una gran diferencia. El gemelo número uno decidió repetir los patrones de su padre, es decir, de lastimar a su madre, a sus hijos y ser alcohólico. No obstante, el gemelo número dos fue todo lo contrario. Fue un hombre que trató con mucho amor y respeto a cada uno de los miembros de su familia y que no bebía. Entonces surgió esta pregunta como, ¿qué pasó? Los dos fueron criados en ese mismo hogar, pero tienen vidas totalmente distintas. Entonces los llamaron en este caso para preguntarles a cada uno qué fue lo que les impulsó a ser diferentes. O por ejemplo, en el caso número uno, repetir la misma historia de su pasado y el número dos, totalmente distinto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el gemelo número uno? Dijo, bueno, yo simplemente repetí lo que mi padre en este caso me enseñó. Sí, entonces yo vi que eso era normal y tengo la obligación como que de repetir esos patrones porque esa es la forma adecuada de educar a mi familia. ¿Ya? Para que lo analicen. El gemelo número dos, en cambio, le preguntan y él dice lo siguiente. Yo vengo de una familia en la cual se sufría de violencia y asimismo de problemas de alcoholismo. Y yo vi que eso no es algo bueno tanto para mi familia como para mí. Entonces yo decidí que eso tenía que eliminarlo totalmente de mi vida para no replicarlo porque yo ya no quiero que sigan sufriendo más personas por algo que a mí me pasó. ¿Ya? Entonces, sí vemos como a pesar de haber sido criados en la misma casa, de ser gemelos, cada uno tomó esa perspectiva de vida de una manera distinta. Para uno fue normal repetir el patrón, para otro dijo, no, hasta aquí llegó.
Entonces, lo mismo tenemos que replicar nosotros en nuestra vida personal, familiar y profesional. Siempre vamos a tener que verificar qué hay en mi vida, lo bueno lo mantengo y lo que no es bueno o es incorrecto, lo desecho, porque de eso se trata. Nosotros tenemos la obligación de aprender y desaprender lo que no nos sirve, ¿ya? Por eso el ser humano es tan complejo, porque tiene que aprender y reaprender continuamente a lo largo del camino, ¿ya? La vida en sí es maravillosa, a pesar de todos los problemas que vengan, pero todo depende de la actitud que nosotros ponemos ante esos desafíos que se presentan, ¿ya? No sé si tal vez hasta el momento hay alguna pregunta, alguien que quiera acotar algo más, o si no, continuamos con lo que es la disertación, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Bueno, como decíamos, es muy importante porque de esta manera, si nosotros sabemos gestionar adecuadamente nuestras emociones, pues vamos a evitar que ellas nos arrastren de una manera desproporcional y hacer cosas que realmente nos pueden hacer daño tanto a nosotros mismos como al círculo que nos rodea. Ahora bien, ¿por qué decimos que la inteligencia emocional es muy importante? Bueno, se ha demostrado que la inteligencia emocional es la clave del éxito para los emprendedores, porque de ella depende que el ser humano se forme de otra manera con una actitud proactiva frente a los desafíos. Bien, existen grandes dificultades en este caso en cuanto para el emprendedor, ¿no? Entonces, tenemos exactamente dos grandes dificultades, las cuales son gestionar eficazmente a la empresa y autogestionarse. Cuando hablo de gestionar eficazmente a la empresa, quiere decir que el emprendedor es una persona capaz de tener una visión 360 de todo lo que le concierne al negocio, tanto de los aspectos internos como externos. Sabemos que cuando nosotros aperturamos un negocio, no solamente es hacer un papeleo, ir a solicitar permisos, obtener un préstamo, comprar el inventario, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que también tenemos que tener en consideración aspectos externos a los cuales yo no puedo dominar, como por ejemplo tenemos que ver las políticas que dominan en este país, tenemos que ver las normas tributarias, asimismo tenemos que ver el entorno en el cual nos estamos desarrollando en ese momento a nivel socioeconómico o a los problemas del medio ambiente, o a su vez también circunstancias totalmente ajenas que vienen de una situación a nivel global. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la pandemia, ¿ya? Creo que en ningún momento nos hubiésemos imaginado que iba a suceder esto. Cuando se dieron las noticias y la alerta por este virus, ¿qué fue lo que nos dijeron? Bueno, vamos a hacer una cuarentena de 15 días y después vamos a ver qué sucede, pero de cierta manera creo que todos nos tomamos esto a la ligera y dijimos, bueno, son 15 días y luego de eso ya vamos a retomar nuestra vida normalmente. Incluso las personas que tuvimos que llevar este trabajo a la casa, llevamos como que algunas carpetitas porque decíamos, bueno, esto es solamente para los 15 días que vamos a estar aquí. Pero ¿qué sucede? Se completaron los 15 días y la situación se volvió totalmente incontrolable, ¿sí? Entonces, de ahí que estuvimos, creo que un año y medio, no recuerdo ya bien, en el cual tuvimos que estar totalmente encerrados y como que ir de vez en cuando de manera presencial para ver más materiales y todo eso para poder continuar nuestro trabajo. Y no se pudo detener las actividades. ¿Qué pasó entonces? Que todo lo que era presencial vino ahora a la
virtualidad. Entonces, en ese momento, imagínense uno tener que aprender a dominar una serie de insumos tecnológicos que en su momento no lo habíamos utilizado, o si lo habíamos, lo habíamos escuchado o lo habíamos medio visto, pero lo hacían otras personas y nosotros no. Entonces, imagínense cuál fue la velocidad que tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y lamentablemente, muchas empresas, a nivel tanto nacional como internacional, quebraron porque no lograron mantenerse, ¿sí? De esto quedaron muchas personas que perdieron sus empleos. Recuerdo todavía que justamente en esos días que ya nos dijeron tienen que quedarse en sus casas, fuimos a hacer las compras con una compañera y mientras que nos tocaba hacer una larga cola para poder entrar al supermercado, que eso jamás se había hecho antes. Tuvimos pues esa sensación tan triste de que una de las personas que estaban haciendo cola le llaman del trabajo a decirle, bueno, muchas gracias por tus servicios, pero lamentablemente la empresa acaba de quebrar y tampoco te podemos pagar la liquidación. Imagínense, o sea, esa persona quedó en shock totalmente y nosotros que estábamos pues alrededor, imagínense que a pesar de que no era de nosotros, sentimos un gran dolor en ese momento porque estábamos viendo que la situación era incontrolable. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Muchas personas quedaron en la calle y de ahí, de esa necesidad de supervivencia, algunas personas, no todas, decidieron emprender en negocios de diversa índole, ya sea esto, por ejemplo, de las motos, de hacer las encomiendas o de trasladar o vender productos o insumos así médicos o las mascarillas que en ese momento también, ustedes saben que hubo un momento en el que no habían, estaban los precios totalmente elevados, entonces fue realmente una locura en un primer inicio, pero poco a poco esto como que se fue estabilizando, ¿no? Entonces, eso es un gran aprendizaje que creo que hemos tenido todos de un momento para otro. Y aparte de eso, nos enseñaron a detenernos. Nos enseñaron literalmente a que no podemos controlarlo todo. Y de ahí viene también una parte, bueno, triste, que quizás todas las personas no lograron sobrellevar adecuadamente el encierro. Hay en algunas personas que se desarrolló mucho la ansiedad, la depresión. En otros lugares se desarrolló más la violencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú convivas en un lugar de violencia, pero tú sabes que a ciertas horas, por lo menos, bueno, te escapas, te vas a la universidad, te vas al trabajo, etcétera, y luego regresas y son como que instantes de violencia cortos, pero no es lo mismo cuando te tocaba estar 24/7 dentro de ese vínculo, pues, ¿no? Entonces, así como salieron muy buenas ideas, salieron cosas productivas y positivas, en otros ámbitos se desarrolló aún más la parte negativa. Entonces, por eso es tan importante que el ser humano sepa gestionar adecuadamente sus emociones para evitar dejarse de llevar por lo negativo, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy elemental y por eso les decía, nosotros tenemos que aprender a controlar lo que es interno, ¿ya? Interno de nosotros como seres humanos, a controlar lo interno del manejo organizacional de mi negocio, ¿sí? Y con lo que no podemos controlar, que es totalmente externo, tenemos que saber adaptarnos a esas situaciones y ver qué podemos hacer, qué alternativas hay para poder yo gestionar adecuadamente y convertir esas amenazas en oportunidades de negocio. ¿Sí? Como sabemos, siempre nosotros tenemos que hacer, bueno, no sé si han tenido otros cursos más, quizás algo de marketing, siempre tenemos que hacer como que un análisis FODA. El análisis FODA es la F de fortalezas, ¿en qué nosotros somos fuertes? ¿Qué dominamos? ¿Ya? La O significa oportunidades. Dentro de esas oportunidades tengo que ver qué hay en el medio ambiente o que hay en el ambiente externo que yo puedo aprovechar para de ahí sacar una idea de negocio y que eso se convierta en dinero para mí. ¿Ya? Cuando hablamos de la D, significa debilidades. En este caso es mis debilidades como, bueno, ya sea
como emprendedor o debilidades que en sí encierra el negocio, qué falencias tengo, qué debo de corregir, ¿ya? Porque eso me está impidiendo crecer, ¿ya? Y finalmente, la A de amenazas, que esto nuevamente es externo, es lo que no podemos controlar. Como ya les dije, en este caso, una pandemia, un terremoto, un incendio, etcétera. Es todo lo externo que nosotros no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, como ya les dije, la pandemia es una amenaza, pero para unas personas fue el declive de su negocio, pero para otras, en cambio, fue su impulso para abrir un negocio y les ha ido muy bien hasta el día de hoy. Y también, bueno, para evocar un poco que ustedes conozcan, me imagino que igual ya lo deben de saber, Ecuador es uno de los principales países a nivel de Latinoamérica en ser emprendedor. ¿Ya? Es el más emprendedor, destacando de los demás compañeros, por así decirlo, de Latinoamérica. Entonces, eso realmente demuestra que aquí hay personas con gran capacidad intelectual, con gran iniciativa. Ahora, la parte triste, por así decir, de esta situación es que la mayoría de esos emprendimientos no duran en el tiempo. Es decir, a duras penas llegan a un año y no pasan de eso. Entonces, de ahí la importancia de hacer bien las cosas desde el principio, de tener ciertos conocimientos administrativos, porque ellos nos permiten mantener nuestro negocio, ¿ya? Ahora bien, también en la parte de abajo ustedes pueden visualizar lo que dicen los inicios, el viaje, y también tenemos lo que es un efecto, pues, ¿no? Un efecto montaña rusa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es como que los pasos o el trayecto de la vida de un negocio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Y como decíamos, pues, en la parte de inicios es cuando nosotros generamos una idea. Sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos que ir visualizando todo lo que conlleva poner, por ejemplo, una pastelería. Ya tengo que yo ir delimitando, quiero esto, tengo que comprarlo de acá, voy a gestionar de tal manera, voy a sacar tales productos y eso. Pero aquí hay, en este caso, una situación, que esa situación es, por ejemplo, los obstáculos que tiene el proyecto. Por decir, quiero poner, igual ya, vamos a hacer el ejemplo de la pastelería, quiero poner la pastelería, pero para eso tengo que comprar equipos, insumos, y eso más o menos sí cuesta tanto, y voy a ver mi cuenta bancaria y no es ni la mitad. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es mi primer obstáculo? Que no tengo el dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tengo que buscar la manera de cómo solicitar un préstamo, ya sea un banco. Puede ser a una cooperativa, tengo que ir e informarme, preguntar qué documentos necesito, qué tengo que hacer para poder acceder a ese préstamo. Entonces, desde ahí ya vamos notando dificultades, ¿sí? Y asimismo tenemos que ver con cada una de las cuestiones que va a influir directamente en nuestro negocio. Y lo segundo es los problemas personales. Como ya lo mencioné anteriormente, pues por más situaciones que se presenten en la vida, el emprendedor, cuando se trata de negocios, tiene que separar su vida personal de su vida profesional o laboral en este caso. Porque si nosotros llevamos esos problemas de casa y seguimos pensando en aquello durante las horas de trabajo, créanme que no van a hacer ni lo uno ni lo otro, no van a resolver ni sus problemas personales, ni los problemas que se generan en el trabajo. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar y nos llenamos de pensamientos negativos, en solo enfocarnos en los problemas que hay, créanme que no vamos a ir a ningún lado. Entonces, por eso es muy importante separar ambas vidas, poner límites y aprender a buscar alternativas a cada uno de solución a cada uno de los escenarios que se presenten, ¿ya? Ahora bien, cuando se trata de lo que es el viaje, en este caso, pues tenemos que ver que primero tenemos que planificar, ¿sí? Bueno, aquí entra un poco la parte que yo les decía de administración. ¿Qué es la administración? En este caso,
Este es un proceso mediante el cual yo gestiono adecuadamente mi organización. Y siempre lo voy a hacer a través de cuatro elementos fundamentales que son planificación, organización, dirección y control. Cuando hablo de planificación es que antes de yo lanzarme a un negocio, tengo que planificar absolutamente todo lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en el área? Como ya les dije, ¿cómo voy a conseguir el dinero para poner mi negocio? ¿Qué tengo que hacer en cuanto a papeleo para poder poner mi negocio? ¿Qué personal voy a poner a cargo? ¿Qué tipo de personal para poder gestionar las actividades del negocio? ¿Qué insumos necesito? ¿Materias primas? ¿Sí? ¿Como materiales indirectos? ¿Cuánto voy a gastar, por ejemplo, en energía eléctrica, que en internet, en el transporte? Si yo voy a comprar, qué sé yo, un carro o una moto, ¿cómo voy a gestionar la parte logística? En fin, todo eso siempre nosotros tenemos que planificarlo, escribirlo, ¿sí? Para tener un, por así decirlo, un manual, un instructivo con el cual yo voy a saber qué tengo que hacer en cada uno de los pasos, ¿sí? Y así ustedes ya tengan más claro el asunto. Luego de eso tenemos la organización, es decir, ya tengo la idea clara de qué tengo que hacer. Ahora, con la organización es cómo lo voy a llevar a cabo, cómo lo voy a lograr, a través de qué métodos, con qué gente, con qué departamentos o de qué forma, ¿ya? Organizo cada una de mis actividades. Dirección. Cuando me refiero a dirección, esto quiere decir más que nada a que siempre tengo que estar atenta dirigiendo. El hecho que ustedes sean la cabeza principal de su negocio no quiere decir que, Ana, yo solamente voy a ver la cuestión de las ganancias y ya está. No. Un emprendedor, un administrador, es aquella persona que sabe absolutamente todo de su negocio. Es quien sabe cada uno de los procesos. Se tiene que aprender uno siempre de cada uno de los procesos para nosotros poder verificar que el personal que tenemos a su cargo, o si nosotros mismos tenemos nuestro negocio pequeño, nosotros mismos hacernos una evaluación, ¿sí? Una como evaluación de cómo estamos gestionando nuestras actividades, si estamos haciendo bien, si nos estamos desviando del camino o qué error estamos cometiendo para ese error corregirlo. ¿Ya? Y finalmente, bueno, eso sería la dirección, dirigir, acompañar. Un líder, un emprendedor, siempre destaca por su liderazgo y no solamente tiene que mandar, es una persona que tiene que lograr que los demás le sigan, ¿ya? Y él tiene que igual fomentar ese espíritu emprendedor en los demás para que todos sepan lo que tienen que hacer y den ese compromiso, ¿sí? De hacer las cosas, de que todo suceda, de cumplir las metas. Finalmente, el control, como les decía, bueno, esto va ligado también un poco como que a la dirección, es simplemente efectuar como una evaluación constante cada cierto periodo de tiempo, qué sé yo, cada, bueno, ahí sí va a depender. Hay unos que lo hacen mensual, bimensual, trimestral, anual, ya. Es para ir verificando cómo se va llevando el negocio y así detectar si hay falencias. Caso contrario, seguimos aplicando lo que nos va funcionando bien. Y ahí tenemos que igual, como les decía, innovar, siempre tener presente cómo está nuestro entorno para, acorde a ello, generar estrategias que permitan mejorar el negocio. ¿Ya? Ahora, en cuanto al efecto, como decíamos, de montaña rusa, esto significa pues que en los negocios nunca las cosas van a ir a la perfección siempre, siempre va a haber como que altibajos, altibajos, altibajos. Entonces vamos a tener como que una mezcla de emociones que primero va como que la euforia, esa adrenalina de que todo me está saliendo fantástico, todo me está saliendo muy bien, pero ¿qué sucede? Que cuando ¡pa! Vamos a esa caída, por así decirlo, nos quedamos paralizados. ¿Qué pasó? Entramos en miedo. A veces no queremos aceptar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Ocasiona que nosotros nos quedamos como retraídos,
de lo que está sucediendo y pues en este caso no podemos reaccionar adecuadamente. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ahí tenemos que gestionar adecuadamente nuestras emociones para responder de manera positiva. Ay, perdón, aquí se ha notado algo. Bueno, en cuanto a lo que es definiciones de inteligencia emocional, ya vamos a partir en cuanto a nuestro tema del día de hoy, es que más que nada esta definición apareció en el año de 1995 gracias al psicólogo, escritor y reportero, en este caso que es Daniel Goleman, ¿sí? El cual escribió un libro sobre inteligencia emocional, el cual hasta el año 2006 más o menos vendió aproximadamente como 5 millones de ejemplares en 30 diferentes idiomas. Imagínense la gran apertura que tuvo o sea, el gran éxito de este libro. Y de ahí en adelante, pues otros investigadores han decidido profundizar en este tema porque ven la importancia que no solamente tiene, como ya les mencionaba, a nivel personal, sino también profesional. Ahora bien, en este caso la inteligencia emocional es reconocer nuestros sentimientos y de esta manera, si nosotros conocemos, dominamos, gestionamos de manera adecuada, vamos a comprender, a tener empatía respecto a los sentimientos de las demás personas con las cuales nosotros convivimos, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a lograr que exista una mejor relación interpersonal con nuestro entorno y asimismo a tener